La verdad que están muy trabajadas, muy elaboradas, muy diferentes cada una de ellas. Cada una de ellas yo creo también que nos hace volar mucho la imaginación, porque en ella se representa también mucha cultura. No solamente así plasmada en un libro o una botella, sino en los detalles de los bordados serranos de nuestras zonas próximas, de aquí a Guijuelo, como es la alberca, y otro tipo de tradiciones o viajes. Yo creo que es muy diversa y muy, muy diferente, así que desde el Ayuntamiento darte también las gracias en nombre de nuestro alcalde, Roberto Martín. Se puede visitar de lunes a viernes desde hoy mismo, que es la inauguración, ya se puede ver y bueno, y a partir del día 9 y hasta el día 31, a lo largo de todo el mes de octubre, va a estar aquí en la sala de exposiciones. Cada botella me sugiere algo. Entonces yo veo la botella y sobre la marcha voy haciéndola, me van surgiendo las ideas y voy creándola poco a poco, porque no quería que fuera ninguna igual que la anterior. Entonces sí que al final usas las mismas técnicas, Miss Media, más que nada, porque sí que unas solo llevan, por ejemplo, porcelana fría, pero otras ya llevan distintas técnicas de pintura o yeso, no sé, muchas cosas.